La nueva actualización llega pronto, regresa el laberinto de Aghanim. Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal del Mago de Lore. El día de hoy tenemos un tema del cual seguramente ya habrán escuchado, y es que en los últimos días, además de la Dream League, salieron dos noticias importantes. La primera siendo que Valve retrasó el lanzamiento de la nueva actualización para Dota Plus hasta el día de mañana, 5 de marzo, cuando, en un escenario más normal, esta vendría a salir el primero de cada mes. A esto también se le suma que Valve trajo de regreso los archivos del laberinto de Aghanim otra vez al código del juego, pero esto quiere decir que de nuevo veremos un nuevo laberinto de Aghanim y que vendrá en estos días la tan esperada actualización de The Crown Fall. Pues lo averiguaremos todo eso en este video, así que sin más, ponte cómoda y cómodo y empecemos con esto. Pero antes, déjame recordarte que tu suscripción me ayuda a seguir creando contenido, y gracias, ya que ahora somos más de 10.000 suscriptores y ya pronto sacaré un video en especial por este tema. Y por último, recuerda que tenemos una página donde suelo subir contenido de actualizaciones o contenido filtrado, así como también memes y cosas varias, así que ve y míralo. Empezando con el laberinto, en concreto Valve trajo de regreso todos los archivos de su última versión, aquella donde Primal Beast era el jefe final del evento y donde teníamos que rescatar a todas las versiones de Aghanim del multiverso para poder desbloquear el Courier de Aghanim. Y de seguro estarás pensando, wow, esto significa que tendremos de regreso este modo de juego y que veremos de nuevo el laberinto junto con Aghanim, pero esta vez con temática de Venom Spirit y Skyrim Mage. Y la respuesta es complicada, ya que realmente los archivos, como podremos notar, no son exactamente nuevos. De hecho, son exactamente los mismos de esa versión. Incluso el propio Primal Beast sigue figurando como el jefe final del evento. Y realmente no fue tan inesperado que Valve trajera de regreso estos archivos, ya que el pasado mes de febrero, junto con la actualización del Año del Dragón, Valve por alguna razón había eliminado varios de los archivos del laberinto de Aghanim. Esto causó que muchos modos de juego arcade y otros archivos del juego que interactuaban directamente con los archivos del laberinto y los recursos de este no funcionaran tan bien. Es por esto que Valve trajo de regreso todos los archivos tal cual como estaban a su versión anterior, para que de esta forma estos no causaran ningún mal funcionamiento del juego. La razón de que esto de hecho se volviera tan popular en la comunidad rápidamente la encontramos en un post de Reddit, donde la gente, al ver estos archivos, rápidamente comenzaron a teorizar que este sería el nuevo modo de juego que tendríamos para la nueva actualización de The Crown Fall. Pero en el mismo post muchos aclaraban que si bien existe la posibilidad de que veamos de regreso este modo de juego, algo tan divertido y emocionante como lo es el laberinto, es más dependiente de la fe que de que esto vaya a suceder verdaderamente. Y realmente, luego de leer los archivos y ver que no tienen prácticamente ningún cambio, estoy completamente de acuerdo con esto. Aunque vamos, volver a ver este modo de juego creo que sería genial. Ya no solo porque en cuanto a lore es buenísimo, sino que Aghanim se merece volver al juego, así sea como un personaje y no como un héroe. Pasando al siguiente tema, también se anunció, como mencioné al inicio de este video, que el Dota Plus de este mes va a sufrir un retraso hasta el día de mañana, 5 de marzo, lo cual ya a muchos les hizo sospechar de que la nueva actualización está realmente cerca. Esto porque ya va siendo un patrón ver a Valve el retrasar la nueva versión del Dota Plus para que esta concuerde con el lanzamiento de algo importante. De hecho, esto ya pasó cuando sacaron el evento del Frostybus, donde también antes de su salida retrasaron la actualización del Dota Plus, y también volvió a pasar cuando lanzaron a Celeste como el nuevo héroe, siendo este ya un patrón con el cual podríamos incluso definir unas fechas tentativas para el lanzamiento de la nueva actualización. Esto, que sí, queda claro que son tentativas para la llegada de esta nueva actualización. Y es que de momento Valve nos ha dado dos fechas, las cuales de hecho están bastante cercanas la una de la otra. La primera, el final del evento del dragón, cuya fecha de finalización está puesta para el día 7 de marzo, y ahora el 5 de marzo, fecha cuando se actualizará el Dota Plus. Esto no pasó desapercibido y rápidamente la comunidad comenzó a ver cuál sería el mejor día para que Valve lanzara contenido, siendo prácticamente el día martes el que mayores posibilidades tiene para sacar este contenido, ya que no es ningún misterio que a Valve le gusta sacar contenido los días martes y los días jueves, que curiosamente son 5 y 7 de marzo respectivamente. Claro que esto no deja de ser un rumor, ya que Valve tranquilamente el día de mañana solo puede actualizar el Dota Plus, pero con todo hay que estar al pendiente por la tarde. Quién sabe, quizás Valve sí saque la nueva actualización, así que estar alerta no está de más. Y bien, esas han sido las dos actualizaciones más relevantes sobre este tema. Claro que saber si esta nueva actualización será o no un evento solo lo descubriremos una vez tengamos ya la actualización publicada y dentro de Dota 2. Y miren, a estas alturas solo espero que si Valve va a contar la historia de las arcanas solo en la descripción de las mismas, que al menos sea una buena historia.
historia. Claro que de momento esto no parece ser así, ya que aquí en el canal ya hemos hablado de cómo anteriormente nos encontramos con archivos donde nos revelaban que Queen of Pain estaría siendo utilizada como un jefe, así como también ver recompensas que parecieran ser para conjuntos arcanos, para Drow Ranger y Crystal Maiden. Pero como siempre digo, es mejor tener las expectativas bajas. Nunca sabes cuándo Valve saldrá con un cofre con ítem recolor o con un compendio con pura temática de jugadores profesionales. Así que mejor hay que esperar que al menos las arcanas sean un buen ítem. Pero como aquí tu opinión es importante, cuéntame en la caja de comentarios. ¿Tú crees que llegará esta semana la nueva actualización? Y bien, es así como llegamos al final del video de hoy. Espero que les haya gustado. De ser así, regálame tu buen me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, coméntame algo aquí abajo y como no, no te olvides de compartir esto con tu arconte favorito. Yo soy el Mago de Lore y por el día de hoy, bye bye. Que por cierto, muy seguramente a un par de horas de subir este video estarán viendo en la comunidad una encuesta donde quisiera preguntarles sobre si les gustaría que haga un video únicamente centrado en lore, más concretamente sobre los humanos en el mundo de Dota 2, así que si te interesa este contenido, ve a la pestaña de comunidad.